bienvenidos de regreso a esta segunda parte y final del seminario Lo Pendiente y Lo Invisible en la Tecnología Educativa. ¿Disfrutaron el coffee? ¿Sí? ¿Pudieron comer algo rico? ¿Pudieron despertar un poquito más también? Esta luz tiene como que ayuda un poco a mantener el ritmo, pero por lo mismo era necesario este break. Y la gente que por supuesto también estaba disfrutando online, de una u otra manera, tiene más fácil el acceso también como para despejarse un ratito. Agradezco también y aprovecho de seguir invitando a ustedes que sigan comentando con el hashtag Cobo en Chile. Las preguntas que están llegando fueron partícipes, por ejemplo, del panel anterior y por supuesto para el final, donde se las vamos a hacer llegar directamente a Cristóbal, quien las va a tener que responder aquí en vivo y en directo. Así que no solamente un desafío que pueda tener sus dos exposiciones directamente, sino también va a tener que ser partícipe de la gente que está comunicándose online. Este es el momento, por supuesto, de presentar nuevamente a Cristóbal, quien va a continuar con su segunda exposición, la cual lleva por nombre Innovación Pendiente, Nuevas Formas de Evaluar. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Cristóbal Cobo en su segunda presentación. Cristóbal. Bueno, muchísimas gracias. Ya tuvieron que soportarme una vez. Lamento que tendrán que pasar de nuevo por esto. Espero que esto sea de utilidad. La presentación que voy a dar ahora es un complemento a lo que expusimos en la mañana. Subraya algunas líneas del libro de Innovación Pendiente y tengo que hacer algunas advertencias. Primero, no tiene respuesta, sino que plantea muchas preguntas. Y en segundo lugar, pretende o postula la idea de que estas ideas se pueden hackear. Al estar en acceso abierto, con licencias Creative Commons, un poco la invitación es a tomar estas ideas y ver qué es pertinente, qué no, qué se puede modificar, qué. Un poco más lo que buscamos con este libro es abrir debates o conectarse con debates que ya están funcionando. Y quizás el primer elemento que me surge en este mundo de cambios, mientras conversábamos en el café, esta idea de la avalancha tecnológica, la avalancha digital en que nos toca vivir, ¿no? Estos procesos de cambio que incluso aquellos que son estudiosos de la tecnología nos supera constantemente estas transformaciones. Y esto no es ni bueno ni malo, pero es una característica del ecosistema que nos tocó vivir. Un sistema en que está en procesos profundos de transición, porque cambian las tecnologías, cambian las maneras de compartir conocimiento, cambia lo que se entiende por innovación. Y aquí es bien importante no olvidar que la señal no se puede contaminar por el ruido. La señal al final del día es cómo preparamos mejor a los estudiantes para un mundo distinto, cómo formamos mejores ciudadanos y mejores profesionales. Todo lo demás, incluso la innovación, incluso la tecnología, ha de estar al servicio de una mejor educación. A veces se cambian un poco las prioridades y ocurren que nos mareamos un poco. Bueno, esta era la tele que tenía mi familia cuando yo era joven y con eso quiero arrancar para darle un poco de contexto. Miren, uno de los cambios más interesantes que estamos viendo es que mientras ocurre una aceleradísima transformación tecnológica, I+D a la velocidad del rayo, las patentes están generándose a una velocidad súper acelerada, la ciencia hoy día se construye con un dinamismo brutal. Cuando evaluamos el impacto de las tecnologías en los procesos de aprendizaje, esas correlaciones no tienen la misma velocidad. Cuando se evalúa a la luz de la OECD cómo la incorporación tecnológica genera cambios en lectoescritura, en pensamiento matemático, esas transformaciones no son tan aceleradas. Todo lo contrario, a veces no son ni siquiera consistentes. Entonces se genera una suerte como de asimetría. Es decir, ¿por qué si lo tecnológico cambia a tal velocidad, lo cognitivo no cambia a la misma velocidad? Y esto genera gaps, genera ventanas. Y aquí hay que pensar qué cosas hay que hacer de manera distinta. Quizás una de las primeras premisas que quiero plantear aquí es no podemos innovar en los procesos de aprendizaje y no innovar en las formas de aprender y valorar el conocimiento. De lo contrario, vamos a estar buscando en un lugar distinto. Y aquí hay un montón de prejuicios y de simplificaciones. Se dice mucho el nombre de la tecnología y hay mucho reduccionismo. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un reduccionismo que me traje prestado de Uruguay. Tenemos audio, ¿no? ¿Era esa? ¿La que dice cámara? ¿O no? Sí. ¿Probá? ¿Una? Y ya probó ella. ¿Y dónde aparece la foto? Para acá. A ver la otra.
Pero ahora quedó en rojo, así que no sé. Tócala de nuevo. ¿Y por qué querés una selfie? Porque veo lo que nos sacamos las cuatro juntas. Pero en lugar de selfie saca una foto. Foto. Pero no me saco yo misma, nunca sé dónde estoy. Nos tenemos que poner más juntas. Espera. Pero no tengo dedo para apretar el coso. Tendría que estar más largo, más lejos. Mira, no, porque vos no estás saliendo. Susana, vos no salís. Pero vos, o ponete vos a ver más abajo, ver, y así como acá. Una arriba y otra. Y bueno, que dos se sienten y una dos paradas. Vení para acá. No, qué inútil. No, yo no, no salgo. No, dale. Bueno. Apretase ustedes tres y después. Dale. Apretá, Susana, porque no tengo dedo. A ver ahí rojo. A ver si sí, sí. Bueno, un aplauso a ella, por favor. A todos nos toca ver estas experiencias cotidianas y obviamente es parte del ecosistema hoy día, pero lo que yo creo que hay que mirar con un poco más de análisis más profundo es en qué medida hay una generación que sabe tecnología y otra que no. Yo creo que es mucho más complejo de esto. Cuando lo miramos desde una mirada de sistemas cognitivos, la verdad es que aquellos que no son tan diestros en lo tecnológico tienen otras destrezas que transferir. Entonces, aquí hay un trabajo interesante de colaboración intergeneracional, por mucho que estas cosas nos toque verlas en el día a día. También hay una parte de la mirada crítica a estos fenómenos, ¿no? Se habla de que el exceso de uso de tecnología genera dependencia. Vivimos en una sociedad que se habla que es más individualista, que el tema de la privacidad está en juego todo el tiempo, que vivimos en una generación más superficial, que pareciera que todo tiene que ser rápido, bonito, inmediato. Se habla también, algunos, de un proceso de deshumanización, y existe cada vez más una creciente literatura que nos llama a reflexionar sobre estos procesos de sobreabundancia en todo orden de cosas, no solamente tecnológicos, sino que con y las expectativas que hay, y la escuela tiene que ser la escuela del siglo XXI y los profesores tienen que ser superprofesores. Entonces, estamos en momentos de tensión que yo creo que son súper interesantes en términos de posibilidades creativas, pero también hay que tener también cuidado de poder separar una vez más ruido y señal. ¿Alguien de aquí, de esta sala, tiene un Galaxy 7? ¿Nadie más? ¿Usted no más? ¿Nadie más tiene un Galaxy 7? Porque hoy día es como más peligroso que tener una granada o un Galaxy 7, ¿no? En todos los aviones, en todas las partes, uno le dice, no usen Galaxy 7. Bueno, aquí está mi foto del Galaxy 7. Y es un lío, ¿no? Ahora, Galaxy 7 hoy día, de manera creciente, empieza a descansar en paz en el cementerio digital que está acompañado de muchos amigos que quizás ustedes conozcan. ¿Alguien de aquí alguna vez, hace pocas semanas, BlackBerry dejó de producirse? ¿Alguien tenía BlackBerry por aquí? Varios. BlackBerry descansa en el mismo cielo o infierno que Nokia. ¿Antes alguien tenía Nokia? Tengo una pregunta a los que tenían Nokia. ¿Alguien me puede explicar qué le pasó al planeta? Que antes teníamos un teléfono que se caía desde aquí al suelo y no pasaba nada, que se cargaba una vez a la semana, y 10 años después está todo el mundo buscando cables todo el tiempo y se cae el teléfono y se quiebra. ¿Esa era la innovación tecnológica? Bueno, y estas tecnologías duermen en un lugar junto a Explorer, Messenger. ¿Alguien tenía este WordPerfect? Era una porquería. Bueno. Y esto también ilustra este cementerio digital que está, a veces está prediseñado. La obsolescencia tecnológica no es algo que ocurre como el accidente del Galaxy, sino que ocurre a veces planeado. Y esto implica un proceso de cambio aceleradísimo. Cambio significa oportunidades para algunos y significa dolores de cabeza para otros. Mira, pasa algo interesante en la sociedad en la que nos toca vivir. Vemos hoy que los cambios tecnológicos han transformado de manera radical, por ejemplo, la banca, la manera en que se transaccionan dineros, la manera en que se consume, que se ahorra, que se pagan inversiones. Es casi inconcebible hoy día pensarlo sin espacios digitales. La manera en que se generan las telecomunicaciones. ¿Cuántos transformaron las llamadas de larga distancia a través de WhatsApp? En esta casa lo sabrá muy bien. ¿Cómo la prensa se redefinió de manera radical? La manera en que consumimos noticias. ¿Cómo las relaciones sociales se han transformado? El valor de lo que implica ser amigo hoy día no es lo mismo de antes. ¿Cómo las maneras en que hacemos turismo? Vamos a los lugares antes de ir. Los vemos, los recorremos, conocemos las casas en las que vamos a alojar.
¿Cómo la ciencia hoy día no puede concebirse sin Internet? La manera en que se produce ciencia de manera distribuida, la manera en que se da a conocer conocimiento científico de manera abierta, cómo los gobiernos escuchan a los ciudadanos, las inquietudes de los ciudadanos a través de los canales digitales. Sin embargo, en la educación esas transformaciones tan radicales no son del todo claras. Entonces hay una suerte como de asimetría, otra nueva asimetría, estos cambios tecnológicos que han revolucionado, han sido disruptivos en muchos sectores, en la educación estos cambios no son a la misma velocidad. Y aquí hay un componente interesante, una nueva capa de la discusión que empieza a aparecer. Inteligencia artificial. A ver, ¿qué tendrá que ver esto con lo que vamos a hablar? Inteligencia artificial, ustedes bien saben que tiene que ver con sistemas que aprenden. Entonces, que tienen, desarrollan capacidades de identificación, procesamiento y incorporación en su gestión sin una atención o una intervención humana. Aquí tenemos un ejemplo de un bibliotecario que a través de un RFID identifica y ordena los libros en distintas partes de la biblioteca. Uno de los cambios más sustantivos aquí es que a diferencia de las revoluciones antiguas, que era la revolución industrial, por ejemplo, que se reemplazaron a los trabajadores de cuello azul, hoy día el cambio va a los trabajadores de cuello blanco, a lo que Drucker llamaba los trabajadores del conocimiento. Hoy día empiezan a ser susceptibles de ser reemplazables por sistemas autónomos. Esto obviamente trae preguntas, trae algunas inquietudes, pero también trae enormes posibilidades. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de ello. Hi, can you guess where I live? ¿Te encuentras en América del Norte? Yes. Do you live in Central Mexico? Sí. ¿Te encuentras en Estados Unidos de América? Yes. Do you live in a capital city? Sí. ¿Estás cerca de Seattle? We are very close to Seattle. Are you in Mexico City? Sí. ¿Estás en Tacoma? Yes. Very good guess. Gracias. Thank you. Do you like living in Mexico City? ¿Te gusta vivir en la Ciudad de México? Aquí está muy lindo. Here is very nice. What do you do for fun? ¿Qué haces para divertirte? Voy a las playas de México. I'm going to the beaches of Mexico. I like to swim. Me gusta nadar. A mí también. Me too. Where in the world do you wish to travel? ¿A dónde en el mundo te gustaría viajar? A Rusia. To Russia. ¿Y tú? And you? Everywhere. ¿Se entiende lo que es esto, no? Es un Skype que permite identificar la voz, traducirla en tiempo real y permitir una comunicación de dos personas en lenguas distintas de manera casi, casi transparente. Cuando yo vi esta innovación, se lo mandé a mi profesora de alemán y le dije, mire profesora lo que acaba de aparecer. Y su respuesta fue, qué bueno que estoy por jubilarme. Evidentemente, esto cambia y redefine la manera en que concebimos el conocimiento. Y el mensaje que obviamente estoy tratando de sugerir no es que estos nuevos actores van a dejar a los docentes sin trabajo. Claro que no. Más importante que nunca. Lo que pasa es que estos nuevos sujetos que están en nuestros bolsillos hacen que hay conocimientos que podemos comodificar, ¿sí? Que podemos tercerizar y podemos entonces centrarnos en cosas más sustantivas. Alguien me decía el otro día que en su casa, en Seattle, Alexa, que es el Siri de Amazon, ya era como un miembro de la familia, ¿no? Que respondía a todas las preguntas, que atendía todos los problemas, que iba a comprar por uno, que traía los servicios, ¿no? Pero, ojo, yo no quiero que esto solamente se vea como todo es bonito y ahora todos podemos hablar con todos los idiomas, que si bien es una posibilidad, esto no deja de tener un montón de nuevas preguntas. Microsoft, por ejemplo, desarrolló un sistema autónomo para poder aprender de lo que la gente conversaba en Twitter y poder responder. Este sistema autónomo se llamaba TAI. Y pasó un problema. Este TAI empezó a aprender las cosas malas de las personas y empezó rápidamente a tuitear cosas xenofóbicas. Microsoft, que había hecho esto con un plan de marketing, rápidamente lo tuvo que eliminar. Entonces, no es que las máquinas sean buenas o malas, pero las máquinas traen nuevos escenarios, nuevas preguntas también de orden ético.
inevitablemente también hay un proceso, hoy día hay una gran discusión de cómo estos nuevos sistemas más inteligentes, que aunque están en una etapa temprana, vemos que están desarrollando capacidades súper interesantes, van a llevar a repensar no solamente algunas profesiones, sino que hacer algún conocimiento que antes era exclusivo de los humanos en conocimiento sintético y exportable. Yo hace un momento mencionaba esto de que hoy día empiezan a aparecer algoritmos que son utilizados por las empresas de recursos humanos para escanear los currículum e identificar los mejores candidatos. Entonces, súper interesante, porque hoy día muchas veces, para poder entrar a un trabajo, la primera puerta de entrada es saltarse un algoritmo que decide si somos útiles o no. Es una locura. A mí me parece, por lo menos. Compañeros míos de la Universidad de Oxford desarrollaron este estudio que quisieron investigar en qué medida esta explosión de la llamada inteligencia artificial puede llegar a reemplazar algunas profesiones en el mercado norteamericano. Y aquí ustedes verán que actividades como servicios o ventas o actividades administrativas tienen altas probabilidades de ser reemplazadas. Ellos revisaron, creo que 700 trabajos, e identificaron que casi el 50% podían ser reemplazables. Es interesante ver que una de las no reemplazables era el dentista. Yo que odio ir al dentista, parece que eso no hay manera de escaparse. Ahora, una de las cosas interesantes que dice este estudio, y esto sí hay que tenerlo en cuenta para pensar en la educación del futuro, que ni la creatividad ni la inteligencia social son reemplazables por sistemas inteligentes. Entonces, los valores más centrales de la humanidad siguen estando en el corazón de la educación, aunque podamos tercerizar algunas actividades que a lo mejor no generan valor. Algunos dicen un poco en broma, un poco en serio, deja de intentar predecir el futuro, eso déjalo a los robots que se van a tomar tu trabajo. Más allá de las metáforas y de los Terminators, lo que yo quiero decir es, en un momento en que se está reconceptualizando el valor del conocimiento, es fundamental que esto permee en la escuela con mucho más fuerza. Esto lo mencioné hace un momento, pero no quería dejar de decirlo porque me parece que es central. Los jóvenes hoy día creen que el 70% de la información relevante la pueden acceder solamente a través de YouTube. Es interesante, pero da un poco de miedo también, porque YouTube quizás no lo da todo, ¿no? O no nos da las herramientas para orientarnos y tomar decisiones fundamentales. Entonces, ya no solamente hablando de pensamiento computacional, vuelve a ser sustantivo esta idea de pensar más allá de esta avalancha tecnológica, ¿qué transformaciones pedagógicas hay que incorporar en el aula? Miren esta imagen, algunos habrán de conocer, del siglo XIV. Muchos la han visto. Es una imagen famosa. Pero entre las cosas interesantes que tenemos aquí es el docente adelante y los estudiantes atrás. Por suerte esto es del siglo XIV y esto ya quedó atrás, ¿no? Aquí tenemos a un personaje durmiendo. Por suerte esos temas ya los resolvimos también, ¿no? Aquí tenemos dos estudiantes hablando entre ellos y otro molestando al de atrás. Historias del pasado, ¿no? Entonces, cuando esto lo contrastamos con el mundo hiperdigital, un profesor adelante y todos los demás con pantallas para ver exactamente lo mismo, empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Gente que hace otras cosas porque la tecnología no genera valor en la experiencia de aprender. Sigue siendo uno a muchos, ¿no? Entonces, claro, hay distintas estrategias. Por ejemplo, en la London School of Economics decían que si tú le quitabas las máquinas a los niños, podías recuperar, tomando en cuenta la distracción, un tercio del tiempo. Una semana de clases. Puede ser interesante, pero a lo mejor esa semana de clases que se pierde en estar también viendo la red, se podría ganar si ese acceso a la red abre y genera valor, ¿no? Hay un tercio de las escuelas en Inglaterra que prohíben el uso de móviles. Entonces, lo que queda claro aquí es que no se trata de con móvil o sin móvil, sino qué estrategias pedagógicas desarrollas para poder incorporarlas, ¿no? Es un poco más complejo que estas variables dicotómicas. Y el viejo triángulo, bueno, no es viejo, el libro tiene 3 meses, pero el viejo triángulo de contenedor, contenido y contexto sigue teniendo valor. Porque en las políticas públicas y en las prácticas de innovación, una vez más, se ha puesto mucho énfasis en los contenedores y los contenidos. Pero los contextos propicios para facilitar la conversación dialógica, el intercambio entre pares, la construcción de confianza, la negociación de saberes, sigue siendo muy fundamental. Porque si no, lo otro no termina de cerrar el ciclo. Con mucho respeto, pero hay muchas prácticas de e-learning que tienen muy bien resuelta la parte inferior del triángulo y que la parte superior no está terminada de trabajar.
Es súper interesante cuando uno estudia los MOOCs, los cursos masivos en línea gratuitos, cómo mucha gente tiende a escaparse del MOOC y a reunirse en un Starbucks para conversar las materias de lo que está viéndose en los videos. El Starbucks es un sinónimo de otros contextos de aprendizaje más informales. Hablábamos hace un minuto también de la desobediencia tecnológica. ¿Cómo pensar usos distintos a la tecnología que hemos construido? ¿Es factible o estamos todos obligados a utilizar las mismas tecnologías para las mismas cosas? Aquí hay otro ejemplo de IKEA, que era una mesa y la convirtieron en un sistema para construir consolas, ¿no?, para los videojuegos. Y esto, que puede sonar un poco irrelevante, vuelve a conectarse con lo que decía el viejo Paulo Freire, que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear posibilidades para su producción y construcción. Freire decía otra cosa que me parecía interesante. Dice, a veces el sistema educativo hace que el docente tenga que responder a preguntas que el estudiante no se ha hecho. Quizás vale la pena construir un currículum que permita explorar nuevas preguntas. Y aquí quiero compartir una experiencia de lo que se trabaja en Uruguay, que después de que se incorpora la tecnología y después que todas las escuelas estaban conectadas, poco a poco se empezó a poner se convirtió en una plataforma para repensar la manera en que se enseña y no tanto centrarse en si se utiliza el software A, B o C. Y entonces en Uruguay, por ejemplo, hay un sistema que se busca mucho que las escuelas funcionen en red para que hagan todas estas cosas que hablábamos hace un momento de pensamiento computacional y app invento y otras exploraciones, aprendizaje basado en problema, principalmente para abrir espacios de experimentación pedagógica. Otra de las iniciativas que se hace allá, que me imagino que aquí también hay, se llama Diseñando el Cambio, que es una metodología de la India, que lo que busca es que los niños identifiquen problemáticas pedagógicas, no el docente, y que los niños desarrollen dispositivos pedagógicos que puedan darle valor a la experiencia de aprendizaje. Y si los niños quieren, incorporan a los profesores. Obviamente, siempre son bienvenidos, pero luego entra la tecnología, al final del proceso y no al principio. Entonces me parece que en muchas prácticas se pone la tecnología y luego se ve cómo se puede implementar. Alguien decía que es como un martillo buscando clavos, ¿no? Quiero mostrar aquí un video de los experimentos que hacen allá para que se hagan un poco una idea. Los kits, pero no podíamos tocarlos ni nada, entonces le pedimos a la maestra para poder usarlos. Y ahí empezó todo, mirando biolecciones y construyendo cosas. Las biolecciones es cuando, o sea, aprendimos por medio de videos del canal de YouTube de Ceibal. Bueno, fue increíble. Ahí me sentí, dije, la tecnología acelera 100%, porque los chiquines se encontraron con una videolección y clasificaron piezas del kit, lo armaron, lo programaron en 2 jornadas de 2 horas. Nuestro próximo desafío es juntar la tecnología verde con los kits de robótica y poder hacer un robot que solucione un problema de la humanidad. En mi clase hicimos con la maestra el tema de guerras mundiales y a mí se me ocurrió hacer un robot que detecte las minas. Me parece importantísimo que ellos hayan pensado en una solución para nuestro planeta. Este robot fue creado para la huerta. Este tiene un sensor de movimiento, cuando pasa algo por delante empieza a vibrar. Y entonces eso lo pondríamos ahí con una alarma. Y si pasa un pájaro que quiere comer las plantas, sonaría la alarma. De que los mismos niños pueden sortear dificultades con mayor facilidad dentro de lo que es el manejo de la tecnología a lo que de repente puedo hacerlo yo. Bueno, este proyecto que yo hice, con la maestra le pusimos Terminator con una pila de 9 voltios, con un cepillo, con 2 vibradores Justin y con cables. Vi que había ese intercambio con la casa, porque los chiquitos precisaban la ayuda de los papás, entonces ya estaban buscando qué iban a usar, qué no iban a usar. Usamos un problema que había como nuestro barrio, en vez de la humanidad, lo achicamos un poco a nuestro barrio, a nuestro Montevideo, a nuestro barrio acá Malvin. Y me asombré
de que estaban apuntando a un problema real, que tenían conciencia ciudadana de lo que estaba pasando en este barrio. Bueno, hay más experiencia, pero quizás destacar algunas cosas del video. Primero, el docente no tiene que tener todas las respuestas, lo dice varias veces. Segundo, la participación de los padres en este proceso. Y tercero, una escuela ampliada, una escuela que no solamente trae la sociedad a la escuela, sino que lleva la escuela a la sociedad y que resuelve y atiende problemáticas que pueden ser relevantes en la comunidad. Esa me parece que es la tecnología más interesante que está detrás de alguna de estas experiencias. Ahora, en esta época en que abundan datos, en que Wikipedia responde las preguntas todo el tiempo, hay obviamente una interrogante de qué valor asignar al conocimiento, cómo pensar las transformaciones en los procesos de aprendizaje. Y aquí ocurre algo súper interesante. Cuando WISE, por ejemplo, que es el World Innovation Summit for Education, le pregunta a los docentes si sus estudiantes están bien preparados, el 70% dice que sí. Y cuando le pregunta a los educadores, perdón, a los empleadores o a los jóvenes, la verdad es que los resultados son casi opuestos, ¿no? Es decir, no es que haya un tema de perversión, hay un tema de un universo paralelo que se ha generado y no hemos sido capaces de construir los puentes necesarios, ¿no? Se habla mucho de estas habilidades, aquí un análisis prospectivo para el 2015-2020, no han cambiado demasiado, y si miramos la literatura de los años 70, el pensamiento crítico también era relevante. O sea, no es tan del siglo XXI, con todo el respeto que me pueden permitir, ¿no? Gente que resuelva problemas siempre ha sido importante. La gran diferencia es que hoy día no es solamente para los grupos tomadores de decisión, sino que es relevante para un segmento mucho más amplio de la sociedad. Ese es el gran valor. De lo contrario, vamos a generar nuevos ciclos de exclusión. Y aquí existe también una dicotomía de cuál es la pastilla o la píldora, como diría mi madre, que hay que tomar. ¿Conocimiento o competencia? ¿Dónde nos centramos? ¿En que aprendan a conocer o que aprendan a hacer? Y probablemente esa dicotomía es falsa, ¿no? Y esta idea de aprender a aprender y ser capaz de desarrollar experiencias que combinen tanto lo cognitivo con la implementación, me parece que es donde falta más trabajo. ¿Cómo se construye esto? Bueno, no hay fórmulas mágicas, pero yo tengo una propuesta. Mi propuesta es transitar de todos los discursos que están centrados en pedagogía y empezar a pensar más en eutagogía, que pone énfasis en un aprendizaje más autodirigido, donde el docente tiene un protagonismo menor, pero su protagonismo es distinto. Quizás no es menor la palabra, tiene un protagonismo distinto. Y el énfasis está en desarrollar el gusto por aprender. Porque lo único que sabemos es que la obsolescencia va a ser parte de este contexto. Entonces, desarrollar capacidades, promover estas habilidades para explorar, para asumir responsabilidades, para la autorregulación, me parece casi tan importante como la pedagogía. Porque la pedagogía pone énfasis en que el docente facilita la experiencia de aprendizaje, el docente diseña, el docente acompaña, pero yo creo que es más que eso. Yo creo que la autorregulación, la autoexploración han de desarrollarse con mucha más fuerza, y muchas de las experiencias pedagógicas que se han presentado esta mañana van mucho más afines con esta idea de la autopedagogía, aunque no necesariamente se le llame así. Ahora, otra cosa que está cambiando es los nuevos alfabetismos. Esta fotografía, cuando se tomó, ella no se imaginaba cómo iba a terminar la historia. Pero aquí hay una demostración de los nuevos alfabetismos, por ejemplo, en las relaciones sociales, ¿no? Una montaña de personas tomándose una selfie con una sola. Pero si ustedes se fijan, es curioso porque hay algunos que no están de espalda, que son los hombres, ¿no? Estos señores viejos que están aquí. No tanto hombres, sino que señores viejos que no entienden lo de la selfie. Esto nos habla de nuevos alfabetismos, de nuevas maneras de construir, de nuevas maneras de transmitir conocimiento. Y esto ya es un poco más una zona más pantanosa, porque no hay una sola forma de hacerlo. Déjenme darles otro ejemplo de los políticos. Aquí hay una foto de Obama tomándose una selfie con la primera ministra de Dinamarca y el ex primer ministro de Inglaterra, ¿no? Y Michelle no está muy contenta. Obvio que no está contenta. Están en el funeral de Nelson Mandela y ellos están tomando selfie. Este es un concepto que se llama oversharing, o compartir más de la cuenta, ¿no? Y oversharing nos trae un montón de líos. Y los estudiantes tienen que aprender a desarrollar estos nuevos alfabetismos. Ahora, como siempre en estas historias, la que gana es la mujer. Y aquí van a ver cómo está la mejor demostración de ella, ¿no? Mecanismos de autorregulación. Entonces yo creo que esto lo podemos aplicar a muchos otros contextos en los ámbitos de vida social.
Y ya para terminar con los políticos que nos han desbordado los medios de comunicación, ¿algunos de ustedes habrán visto esta imagen? Esta imagen se lanzó cuando arranca la carrera del Partido Demócrata. Pero las comunidades virtuales no lograron resistirse ante esta súper tentadora imagen y empezaron a hacer memes. Memes son reproducciones de la realidad y generan intervenciones sobre esta realidad, ¿no? ¿Quién diría que el que está abrazando a Hillary por detrás iba a ser el que iba a estar en el centro de la discusión? Los memes son maneras de doblarle la nariz a los mensajes y construir nuevos mensajes, ¿no? Algunos pueden ser más políticos, ahí están en Woodstock, entre paréntesis. Algunos son más políticos, algunos son más lúdicos. Aquí, un libro para el que los vea. Ahí están, ¿no? Muy románticamente. Y en fin, hay muchísimos, ¿no? Ahora la pregunta que yo me... Y hay unos más políticos, más fuertes. Hay una pregunta que yo me hago. ¿Podemos incorporar esto en el mundo de la educación? Por supuesto que sí. Los memes están súper instalados entre los jóvenes. En Chile, una profesora desarrolló memes sobre ciencia y puso a una mujer abrazada a Einstein y puso la mujer con el mejor físico. Los memes son jugar con la realidad y construir nuevos lenguajes. Pero aquí el ecosistema cambia, porque ya no basta solamente con el Excel y el PowerPoint, como decíamos hace un momento, sino que muchos elementos que tienen que ver con esta eutagogía, que tienen que ver con la autorregulación. Miren, la posibilidad de administrar tu propia identidad digital, fundamental. La posibilidad de regular el tiempo en pantalla. ¿Cuánta gente toma tiempo de la cantidad de horas que nos exponemos a Internet, ¿no? ¿Cuántas personas es lo primero y lo último que consumen en el día? La capacidad de autorregulación de tiempo y, por qué no decirlo, como están publicados en algunos lugares, la capacidad de desenchufarse en algunos momentos. Es una habilidad fundamental. La capacidad de administrar y enfrentarse a problemáticas de ciberbullying, de entender los componentes de seguridad. Y eso se tiene que ver también con poder administrar la privacidad, que ya no es solamente un tema de informáticos. Todos los que tenemos algo de nuestros datos en la red tenemos que entender las reglas básicas del juego, ¿no? Y entender que la huella digital puede jugar a nuestro favor o en contra si no tenemos los cuidados al respecto. Entonces, el ecosistema, esta cebolla con muchas capas que decíamos, están cambiando, ¿no? Ahora, esto se inserta en un contexto que en el libro está más detallado, pero que sugiere que hoy día hay que construir todo un nuevo perfil de destrezas que no solamente tienen que ver con el dominio en las asignaturas o, como muy bien se planteaba hace un momento, de incorporar distintos docentes de distintas asignaturas en un aula, sino que aprender, por ejemplo, a aprender con otros. Es súper interesante si ustedes se fijan cómo la prueba OECD ha ido transitando de saberes muy tradicionales, lectoescritura y matemáticas, ahora a la capacidad de lectura en pantalla, al pensamiento, a la capacidad de colaborar con otros en línea y ahora a la mentalidad global, a la capacidad de poner a personas de distintas culturas a trabajar juntos, ¿no? Es decir, se abren nuevas oportunidades, nuevas recombinaciones que no tienen tanto que ver con tecnología, si se fijan, ¿no? Tiene mucho más que ver con apertura, con posibilidades de explorar otras combinaciones. Ahora, ¿dónde está el gran desafío o uno de los grandes desafíos? Que estas innovaciones, si no vienen acompañadas de nuevas formas de evaluar, van a quedar invisibles. Si solamente evaluamos estas destrezas a través de un examen de matemáticas o a través de un examen de historia, se nos van a escapar algunos elementos que son fundamentales. Así que quiero ahora centrarme un poco en qué posibilidades empezamos a ver en el radar. Aquí no hay recetas, estas son preguntas abiertas, insisto, pero me parece que nos pueden, espero sirvan para la provocación. Pensemos cómo aprendemos. Nosotros aprendemos de manera formal e informal y tenemos aprendizajes intencionales y no intencionales. Algunos de esos aprendizajes, los formales, intencionales, los evaluamos con calificaciones. Los formales, inesperados, los acreditamos, por ejemplo, cuando hacemos una investigación. Pero los que están en la zona más informal muchas veces quedan fuera de los radares. Y entonces a veces tenemos estudiantes que no son muy buenos en clases y son súper y desarrollan un montón de prácticas fuera de estos espacios formales que a veces que no los tenemos identificados. Entonces la propuesta aquí es pensar en estructuras de evaluación más flexibles, donde se entiende que la revolución principal no es de orden tecnológico, sino que cognitivo. Porque lo que no evalúas, no devalúas. Pensemos en esto que decíamos de la inteligencia artificial. La conclusión de esa investigación es que la creatividad y la inteligencia social son algunas de las características que no se reemplazan básicamente con máquinas. Entonces va a ser interesante pensar en cómo reconocemos y le damos visibilidad a eso. Ahora,
Einstein, que citábamos hace un momento, decía esto, ¿no? Si evalúas a un pez por su capacidad de escalar un árbol, va a creer toda su vida que es un inútil. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Evaluamos solamente como nada o como escala el árbol? Probablemente lo que hay que hacer es, como sugiere este trabajo que publicó la Fundación Telefónica, es pensar un ecosistema de herramientas de evaluación mucho más abierto, mucho más flexible. Este trabajo que se llama Viaje a la Escuela del Siglo XXI me parece que de alguna manera ilustra cuáles son los distintos recursos que podemos tomar a la hora de evaluar. Esta, ojo, no es una guerra contra una evaluación en particular ni con un sistema de construcción de métricas. Es un llamado a diversificar el ecosistema de instrumentos para reconocer y valorar el conocimiento. Ahí me parece que no hemos innovado lo suficiente. Hablábamos de rúbricas hace un momento. Y hablábamos de pensamiento computacional. Aquí hay una rúbrica que identifica. La identifica de planificar una solución, de analizar y de interpretar. Y se dan los distintos criterios. Lamentablemente esto está en inglés. Y se ponen los distintos niveles de avance, ¿no? Y esto puede ser autoevaluación, evaluación entre pares, evaluación de docente-estudiante, ¿no? Otro ejemplo. Hace poco me tocó ir a India. Y en India reunieron a docentes de todo el mundo. Y llegó... me tocó trabajar con un profesor de Finlandia que era un revolucionario dentro de Finlandia. Y entonces, bueno, Finlandia es un país muy conocido por la educación, y un profesor revolucionario de Finlandia, yo dije, quiero trabajar contigo, quiero aprender el trabajo que haces. Y me mostró esto, que tuve que traducir del finlandés al inglés. O sea, él tradujo al inglés, o yo no sé finlandés, sino que del inglés al castellano. Y es súper interesante porque me parece que da luces de estos cambios que nos tocan todavía por avanzar. Miren, aquí tenemos un montón de... Esta es una planilla de autoevaluación colectiva, abierta. Tenemos a varios estudiantes y tenemos aquí una temática cualquiera. Yo puse como ejemplo la construcción de un proyecto medioambiental. Pero podría ser cualquier cosa, ¿no? Si identifica el problema, si conoce las consecuencias, si identifica cuáles son las principales causas, cuáles son los actores claves, etcétera, 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 ¿no? Y los estudiantes se tienen que evaluar aquí. Y aquí viene la parte interesante. La mejor evaluación no es el que sabe más. El mejor evaluado es autoevaluado, ojo. Es el que sabe tanto que le puede enseñar a otro. Eso no, yo no suelo verlo en los sistemas de evaluación tradicional. Lo que nosotros muchas veces evaluamos es el dominio cognitivo y la destreza para tú operar con estos saberes. Y aquí lo que estamos diciendo, o lo que está diciendo Pekka, es si evalúa, si el sujeto siente que sabe tanto que puede enseñar, está en un nivel superior. El segundo nivel tiene que ver con que conoce el tema y se siente confiado que puede utilizarlo. Ya es como lo que sería una evaluación tradicional. El tercer grado es que no necesita saberlo, pero puede saberlo cuando él lo necesite. Bueno, hay cierto nivel de autoconfianza. El cuarto nivel es no necesito saberlo ahora, pero podré necesitar orientación. Es decir, tengo que tener mis alertas prendidas. Y el último, que es el más crítico, es no lo sé y no siento que esto sea parte de mi trabajo. Entonces, cuando él me explicaba esto, yo le decía, Pekka, pero tus estudiantes se van a poner todos a evaluar con verde. Y decía, sí, se pone a evaluar con verde una vez, a la asignatura siguiente se podrán evaluar de nuevo, pero ya la tercera vez que siguen diciendo que saben todo y no saben nada, van a estar tan perdidos que van a tener que volver atrás. Y yo como docente, cuando veo estudiantes que están evaluándose en amarillo o en negro, sé dónde tengo que intervenir. Y el estudiante que está más débil puede pedirle apoyo a los verdes y los azules. Lo que quiero decir aquí es que pensar en estructuras de desarrollo de conocimiento más colectivas puede ser una oportunidad a tener en consideración. Aquí está el instrumento en tiempo real con finlandés, por si a alguien le interesa verlo en más detalle. Y aquí está su dirección, si alguien quiere ver el trabajo de Pekka, yo esta presentación también la voy a dejar a su disposición. Hablé de esto hace un momento, hablé de Scratch y de las rúbricas que podemos tomar en consideración. Alguno dirá, bueno, las rúbricas son medias subjetivas y no tienen tanto valor como puede tener una evaluación estandarizada. Sí, es cierto. Pero cuando yo voy a emplear a alguien, después de pedir el currículum, le voy a decir, dame cartas de recomendación. Y si eso no es subjetivo, ¿qué lo es? Otro ejemplo, otra manera de evaluar. Ahora en el café, Angélica me decía que le interesaba lo que estábamos haciendo sobre analíticas de aprendizaje y voy a incorporar dos imágenes para contar otras exploraciones quizás más científicas de cómo se puede evaluar. Esto en Uruguay tiene que ver con las distintas plataformas que se utilizan para aprender. Es una gestora de contenido, una plataforma adaptativa de matemáticas, sistema de evaluación en línea y de enseñanza en inglés. Todos generan distintas tipologías de valores.
Y lo que estamos viendo es cómo entender los procesos de aprendizaje de una manera mucho más transversal. Porque el sujeto no es un sujeto Facebook, o un sujeto YouTube, o un sujeto WordPress, sino que somos sujetos que tenemos experiencia de aprendizaje en línea, multiplataforma. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, todavía una fase inicial, pero me encantará explorarlo si a alguien le interesa después, es construir correlaciones entre distintas plataformas y ver qué actividades dentro de las plataformas son las que generan mayor correlación con los procesos de aprendizaje y entregar esta información a los docentes. Esto abre enormes posibilidades, pero implica nuevas reglas del juego. Implica, por ejemplo, contar con un nuevo perfil profesional, con estos data scientists, que es gente que entiende un poco de educación, que entiende un poco de estadística, que entiende un poco de tecnología y que pueden ayudarnos a readministrar este enorme volumen de datos y ponerlos al servicio de la educación, como al servicio de otras cosas, pero en este caso es lo que estamos hablando de esto, ¿no? Entender que no todas las correlaciones implican causalidad, entender que esto también implica enormes responsabilidades en cuanto a la privacidad de datos, entender que esto funciona sí, solo sí está al servicio de la labor docente y no solamente para el tema de monitoreo, ¿no? Y ya para ir terminando en términos de formas de evaluar, las insignias digitales, que es otro ejemplo de las cosas que hoy día se están utilizando como experiencias relevantes. Tenemos un docente que crea una insignia. Una insignia es lo que utilizan los bomberos, los militares, los pilotos de aviones, que es una evidencia de algún tipo de destreza. Entonces aquí puede ser una insignia con respecto a un contenido o una competencia particular de una asignatura. Y para asignar esa insignia, le entrego, defino un montón de criterios. Estos son los criterios que habría de tomar en consideración y las evidencias. Si yo quiero demostrar que conseguí los saberes de esa insignia, tengo que ser capaz de demostrarlos. Y aquí hay un sistema de validar si se cumplió o no. Y esto puede ser pensamiento computacional, pero puede ser trabajar con problemas de medio ambiente con la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas interesantes, y se conecta mucho con lo que yo mostraba en Finlandia, es que el producto final es un producto que no puede socializar con otros. El aprendizaje, cuando es reconocido por los pares, tiene mucho valor, ¿no? Y entonces el sujeto pone esa insignia en los lugares donde interactúa hoy día, en las redes sociales, en las plazas públicas de Internet. Entonces, bueno, aquí no hay fórmulas. Yo lo que he mostrado son algunos pantallazos, ¿no? Quizás algunas lecciones que hemos aprendido en el camino, o más que lecciones, provocaciones, ¿no? Porque hay distintos caminos para abordar esto y lo conversaremos ahora en las preguntas y respuestas. En vez de valorar lo que mides, mide lo que valoras. Y por lo menos es un llamado a pensar en otras cosas que podemos valorar y que no son fáciles de medir. Hablamos mucho de la habilidad digital, de la habilidad del siglo XXI, pero también a la habilidad del siglo XXI, habilidades sociales, se les llaman habilidades difíciles de medir, porque no hay una sola forma de aproximarse, pero sin embargo, todo o hay un enorme consenso hoy día que hay que avanzar con más consistencia en eso. Segundo, hay que crear nuevos mecanismos de reconocimiento de aprendizaje. Me parece que eso se ha presentado de manera permanente. Tercero, no es tanto el tiempo que pasas en clase, sino lo que haces con eso que aprendiste en clase. No es quién sabe primero o quién sabe mejor, sino es quién le da valor a eso que aprendió. Y eso implica entonces reconocer otros tipos de habilidades, algunos ya llaman sociales, no cognitivas, emocionales, ¿sí? Que me parece que de manera creciente están en la agenda del siglo XXI. La OECD plantea hacer una evaluación experimental para el 2020 de ciudades en términos de estas habilidades socioemocionales, ¿no? Y por último, el error. El error es uno de los elementos que más fuerte sirve para aprender. El feedback positivo, dicho de otra manera, ¿no? Cuando alguien se equivoca y lo corriges en tiempo real y no con una calificación al final, hay más posibilidades de regular el proceso de aprendizaje. Y no lo digo yo, sino lo plantea John Haidt, que es uno de los investigadores que más volúmenes de datos recopilan esto. Así que les invito a repensar esta idea del error como un elemento de aprendizaje inteligente, ¿no? Y no el error como un instrumento de penalización de las equivocaciones. Entonces, para ir terminando con las provocaciones, voy a terminar con 6 ideas que ya me parece que logran ayudarnos a sintetizar. En primer lugar, las viejas prácticas del maestro y el aprendiz en el taller de la Edad Media siguen siendo relevantes, ¿no? Aprender haciendo, aprendizaje basado en problemas, aprender con otros. Mucha tecnología, pero estas prácticas siguen siendo sustantivas, ¿no? Esta idea del coaprendizaje. En segundo lugar, dar espacio a posibilidades de experimentación y co-construcción del conocimiento. No es tanto el conocimiento que accedemos, sino que la manera en que le podemos dar valor con nuestras propias comunidades. Y los contextos ahí juegan un papel fundamental, ¿no?
hablábamos de constructivismo, construccionismo y todo eso. Yo creo que nadie dice que son malas. La gran pregunta está en cómo las implementamos en el día a día. Y ahí es cuando hay una brecha enorme, ya no solamente, de, como muy bien se decía hace un momento, de los diagnósticos, sino pasar del diagnóstico a la implementación es donde todavía nos demoramos un poco, ¿no? La desobediencia tecnológica, de pasar de consumidores a creadores, en todo orden de cosas, no solamente en tecnología, sino que en contenidos también. Una invitación a pensar en esta idea de la eutagogía, que entiende que educación y aprendizaje no son la misma cosa y que el aprendizaje puede evolucionar a una rapidez mucho más dinámica que las prácticas educativas. Que las habilidades digitales implican el análisis crítico de estos nuevos entornos, de estas nuevas posibilidades, y que también se puede complementar, como decíamos la mañana, con la capacidad de programar. Y por último, es fundamental explorar nuevas formas de evaluar. Evaluar y validar no es lo mismo, y esto tiene que ver con esta idea que está presentada en el otro libro de Aprendizaje Invisible, que hay muchos conocimientos que no tenemos, que no se sistematizan rápido en un texto, en una base de datos, pero que están ahí y que pueden generar valor. Tenemos que construir radares más afinados para escucharlos, ¿no? Y quiero terminar con esta imagen, no con esta imagen, sino que con este video de alguien que muchos de ustedes conocen, que es Isaac Asimov. Aquí hay un extracto de una entrevista de cómo él se imaginaba la escuela del siglo XXI en el año 1988. Once we have outlets, computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries where anyone can ask any question and be given answers, be given reference material, be something you're interested in knowing. From an early age, however silly it might seem to someone else, that's what you're interested in. And you ask, and you can find out, and you can follow it up. And you can do it in your own home, at your own speed, in your own direction, in your own time. Then everyone will enjoy learning. Nowadays, what people call learning is forced on you, and everyone is forced to learn the same thing on the same day at the same speed in class. And everyone is different. For some it goes too fast, for some too slow, for some in the wrong direction. But give them a chance, in addition to school, I don't say we abolish school, but in addition to school, to follow up their own bent from the start. Well, I love the vision, but what about the argument that machines, computers, dehumanize learning? Well, as a matter of fact, it's just the reverse. It seems to me that it's through this machine that for the first time we'll be able to have a one-to-one relationship between information source and information consumer, so to speak. Asimov vio con una nitidez escalofriante lo que iba a ser la incorporación de la tecnología en el mundo de la educación. Sin embargo, cuando él plantea que con la tecnología se va a generar una pasión por aprender, me parece que todavía esa parte no está terminada de resolverse desde los sistemas educativos. Hemos resuelto los contenidos, hemos resuelto los contenedores, pero los contextos siguen siendo nuestra innovación pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy merecido el aplauso. Muy agradecido, de hecho, por tu segunda exposición en este seminario. Y que te va a poner a prueba. No sé cómo, si a Isaac también, que le preguntaran y dio con esa certeza en los años 80. En todo caso, por un tema de... Voy a ser generoso con el entrevistador, porque tenía como esa visión así como casi cinematográfica, así como, ¿qué pasa si los computadores se van contra nosotros? Es verdad, ¿no? Sí, pero hay que tener en consideración que el cine en ese entonces también como que ponía malvados a las máquinas en general, entonces creo que ese miedo también se generaliza por la cultura popular en torno. Sí, sin duda. Podría pasar, ¿no? Creo que es mi evaluación respecto a hoy en día, claramente se habla, pero en otros contextos, ¿no? Igual hay gente que sigue creyendo que Terminator está ahí, sí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Terminator está a la vuelta de la esquina, exactamente. Es una instancia final ya donde vamos a tener preguntas. Buenísimo. Por parte de Twitter. Yo no sé si puedo mover inmobiliario para que nos sentemos como una cosa más relajada, ¿no? ¿Puede ser así? Muy bien. Sí, por supuesto. Tecnología móvil. Sí, no, nosotros las movemos, no se preocupen. Para que vamos a estar un poco más cómodos. Dale, buenísimo. Por favor, asiento. Gracias. Recuerden que todas las preguntas que vamos a leer a continuación fueron las que enviaron ustedes con el hashtag Cobo en Chile. Vamos a comenzar inmediatamente con la primera, de parte de arroba
G. Rezan 2. No sé si está acá. ¿Te la presento? ¿Está viendo? Ahí está, el señor de ahí. Escucha muy bien. Se debe construir a partir del impacto en el aprendizaje. ¿Qué debemos hacer distinto entonces en la inclusión de TIC, tecnología de la información y la comunicación, en la educación? Bueno, es una pregunta súper pertinente, pero amplia también. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Si nos olvidamos de las tecnologías por un segundo y pensamos en lo que esperamos de ellas, que permitan posibilidades de innovación, la innovación se puede generar de distintas maneras. Se puede generar top-down, desde las autoridades, el que toma decisión, a la comunidad, o bottom-up, desde la propia comunidad a las políticas públicas. Pero también hay otra forma de hacer innovación, que es incremental, poco a poco, o radical, es decir, borrar, patear la mesa y empezar de nuevo. Lo que yo creo que hay que pensar con más detalle es que esta expectativa de que los dispositivos iban a generar las transformaciones está quedando bastante clara que no es suficiente y hay que desarrollar otros tipos de conceptualización del valor del conocimiento. Yo creo que muchas de las cosas que se han planteado hoy día en la mañana, de laboratorios, de experimentación, ayudan a esto. En educación se habla muchísimo de procesos de aprendizaje centrado en el estudiante. Se repite hasta el infinito. Pero cuando uno ve en la práctica, los contenidos los decide el docente, la evaluación la pone el docente, las horas las pone el docente, entonces lo centrado en el estudiante es más poético que en la práctica. Una buena termómetro para ver si realmente el proceso está centrado en el estudiante y no en el docente es cuando entra un adulto a un aula y no se sabe quién es el docente y quiénes son los estudiantes, ¿no? Es una reconfiguración de las relaciones. Popper decía que se tenía que parecer más a una escuela de samba, donde todos estaban enseñándole algo a los demás, ¿no? Un ejercicio más horizontal. Esto no implica que el docente no tenga que enseñar algunas cosas, porque, ojo, en esta discusión a veces pareciera, y lo veo con un poco de preocupación, que todo es fácil, todo es rápido, todo es divertido, todo tiene que durar 18 minutos como TED. Y no, hay cosas que a veces son más sistemáticas, implican disciplina y esfuerzo, pero obviamente podemos construir estructuras más flexibles. Y ahí yo creo que tenemos hoy día un montón de docentes que están súper entusiasmados con eso y otros que no tanto. Lo que tenemos que generar es ejercicios de cross-polonización para poder contagiar a gente en estas prácticas. Muchas gracias. Tenemos acá ahora a Paula Rayo, @prayoc752. ¿Está Paula acá o? Allá está. Por allá. Paula pregunta, la resistencia al cambio no se da solo en docentes. ¿Puedes compartir ejemplos de uso de tecnologías con alumnos adultos? Con alumnos adultos, claro. La resistencia al cambio se da en cualquier momento en que hay que emigrar de la zona de confort. En la época victoriana, cuando aparecen las máquinas de vapor, había un grupo de gente que trataba de romper las máquinas con martillos porque los iban a dejar sin empleo, ¿no? Y eso me hace pensar en que esto es un fenómeno cíclico. Todo lo que implica incertidumbre genera un poco de resistencia. Pero nos tocó vivir una época de mucha incertidumbre. En Uruguay, una de las investigaciones que estamos haciendo es incorporar unas apps para desarrollar pensamiento matemático. Y a veces hay docentes que no están cómodos con esta situación porque esto hace que los chicos aprendan más rápido o más lento o distinto que el currículo. Y entonces a los docentes se les desordena el plan curricular porque hay un proceso de autoaprendizaje, ¿no? Y esto habla de que todavía no hemos terminado de articular cómo una educación más de instrucción que se ordena por horas y por estructuras cognitivas puede dialogar con una forma de aprender mucho más caótica, ¿no? Que es que la tecnología no sabe de límites, no sabe de horas de clase, no sabe de espacios, y entonces ahora lo que hay que hacer es por lo menos pensar en una estructura cognitiva mucho más reticular. Se plantea también con respecto al tema de los adultos y los jóvenes, y yo tengo muchos problemas con eso, que los niños aprenden rápido y los adultos aprenden lento, unos son inmigrantes y los otros son nativos. La evidencia científica nos ha demostrado que eso se cae a pedazos, porque los chicos pueden tener ciertas destrezas funcionales, pero los mapas mentales cognitivos de cómo funciona Internet son muy pobres en términos de qué información es confiable y cuál no. Entonces, esto lo que permite es que entre distintas generaciones pueda haber una sociedad fundamental. Y entonces ahí ya no vale si eres viejo o joven, sino que es si estás en la primera parte de la curva de Rogers, que dice los primeros adoptantes, en la del medio, que dice, bueno, a veces sí y a veces no, o en la última, que dice, a mí ni me hablo.
Me llama la atención tu respuesta de las máquinas de vapor y cómo querían romper la martillo. Me imagino ahora la automatización de los vehículos autónomos y cómo vamos a ver el día de mañana cuando derechamente la gente también se sienta amenazado por lo mismo. Entonces, o los taxistas con Uber. Por lo mismo, a eso apunto. Derechamente los planes de Uber son automatizar los vehículos. Entonces, o los hoteles contra Airbnb. En fin, ahí esto ocurre de manera permanente, ¿no? Claro. Y de las editoriales con Google Books. Uh-huh. ¿No? O sea, es un proceso que ocurre todo el tiempo. Y yo creo que nosotros nunca somos 100% innovadores. Como somos máquinas multicontextuales, en unas cosas somos súper abiertos y en otras somos súper resistentes, ¿no? Sí. El tema es jugar con eso. No sé si es señor o señora, porque el arroba no indica mucho. Es grsandos, arroba grsandos. No sé si está aquí, también fue una pregunta. Ahí está. Muy bien. ¿La programación y otras formas de pensar, como el design thinking, son equivalentes para nuevas formas de pensar? Buena pregunta. Yo diría que sí, pero una pequeña precisión. Más que nuevas formas de pensar, son nuevas herramientas para buscar nuevas formas de pensar. Como decía Popper, ¿no? Esto de este trabalengua de no puedes pensar en el pensamiento si no usas el pensamiento aplicado a algo. Entonces, es un vehículo. El pensamiento computacional, aprender a programar, aprender una lengua, cualquiera sea, aprender un arte, es un vehículo para construir nuevas formas de conocimiento. Es una gramática, ¿no? Entonces, si no es pensamiento computacional, pero es la cocina para crear nuevos sabores, sigue valiendo. Por eso hoy día, y Telefónica me parece que tiene mucho que decir en eso, ¿cómo toma prestado del mundo culinario a un innovador que hoy día nos da pistas en el emprendimiento y en el arte y en la educación, ¿no? Entonces, si pensamos en nuevas estructuras de pensar, entonces puede ser el pensamiento computacional o puede ser otro, pero el plus está entonces en convertirse en diseñadores de conocimiento. Gracias. Patricia Canales, arroba Pati Canales, también con el hashtag CoboenChile, pregunta, ¿cómo hacer convivir las exigencias de la evaluación estandarizada con el hackeo del currículum? Es una muy buena pregunta. Si tuviera la respuesta a esa pregunta, probablemente no estaría aquí. Yo creo que es la pregunta del millón de dólares, ¿no? O sea, cuando uno tiene la posibilidad de hablar con docentes de estas temáticas, y yo he tenido la suerte de hablar con muchos docentes en distintas partes de América Latina y en otras partes, la gran mayoría no está en contra. Lo que pasa es que la gran mayoría dice, todo esto suena fantástico, ¿y cómo lo llevo al día a día? Si a mí me van a evaluar por otras cosas, si la cantidad, mi carga curricular o las cosas que tengo que cumplir apenas me da tiempo y tengo que dedicar mis sábados y mis domingos a esto. Lo de la innovación está buenísimo, pero me sale a un costo carísimo, ¿no? Porque tengo que invertir extra. Y yo creo que la innovación está en los bordes, ¿no? Entonces, en las escuelas, cuando se abren estos espacios, ya sea dentro del programa curricular o fuera, es cuando empiezan a ocurrir estas cosas. Y mencionar que una de las preocupaciones que yo tengo es que hoy día la innovación de estas exploraciones, de estas cosas tan de orden más no curricular, con preocupación veo que empiezan a aparecer en escuelas que tienen contextos mucho más acomodados, ¿no? Y estas innovaciones y estas experimentaciones no las vemos en contextos más críticos. No estoy generalizando, pero me ha tocado verlo así. Entonces, esto puede generar un problema, porque podemos una vez más generar nuevas brechas pedagógicas entre los que tienen oportunidades y los que no tienen. O sea, aquí es donde hay que trabajar desde ya con estas aperturas de manera mucho más transversal. En Uruguay, que hay, esto se trabaja política nacional, un poco jugamos con esta idea de si la innovación no es escalable, no es innovación. Las prácticas de la escuela preciosa, boutique, son bonitas, pero lo que hay que hacer es algo que llegue a toda la comunidad o a por lo menos a una comunidad muy grande. De lo contrario, generamos entonces otros nichos y otras brechas. Sí, efectivamente. También es parte de incluso de los capitales semillas, los que se están invirtiendo en innovación, si no es escalable. Absolutamente. ¿En qué nos quedamos? Connie, arroba Gilberta-W, dice, el gobierno entrega computadores y tablets a chicos de séptimo básico. ¿Cuál es el desafío para el docente con esta tecnología en el aula? El desafío para el docente en el aula. Primero, dejar de pensar en la tablet, correr la tablet al lado y generar espacios, yo diría, convertir el aula en la medida de lo posible en un laboratorio o en una incubadora. En un laboratorio donde hay posibilidad de testear errores, compartir más los errores y no tanto los aciertos, son mejores las worst practice que las best practice, creo yo, en el aprendizaje. Y en segundo lugar, en espacios de emprendimiento. Cuando decimos espacio de emprendimiento es, emprender al final del día es transformar una idea en una puesta en marcha, en una práctica. El emprendimiento puede ser generar un negocio o puede ser un emprendimiento social, generar algo que sea de utilidad para la comunidad. Construir la dinámica bajo esa perspectiva o el pensamiento de diseño, como decía hace un minuto, entonces ya ponemos
la conceptualización del conocimiento bajo una lógica distinta. Bajo esa lógica hay que tener instrumentos de evaluación distintos, y si a eso la tablet suma valor, buenísimo. Pero no poner a la tablet adelante de todos estos otros cambios, porque eso es lo que ha hecho que entonces la magia no ocurra. Y me parece que ahí es donde todavía quedan caminos por avanzar. Exactamente. Vamos a la próxima pregunta. Victoria Vega, @ Victoria Veg. ¿Estará acá Victoria con nosotros? Ahí está Victoria. Integrar pensamiento. Muchas gracias. Integrar pensamiento, como hay que 140 caracteres, hay que de una u otra forma tratar de comprimir la idea. Integrar pensamiento computacional transversal al currículum. Ajá. ¿Cómo desafía a la carrera universitaria de pedagogía? Bueno, es un desafío gigante, sin duda. Pero es el mismo desafío que tienen los abogados que antes aprendían las leyes de memoria y ahora las leyes están en un teléfono, ¿no? O sea, el mismo desafío que tienen distintas profesiones hoy día en una época en que el conocimiento está por todos lados. Yo creo que la idea de incorporar esto en la formación docente es fundamental y obviamente buscar mecanismos para valorarlo y reconocerlo. Cuando se hacen estudios comparados entre distintos países, hay distintas metodologías pedagógicas, ¿no? Por ejemplo, si se compara a Shanghai y Finlandia o Shanghai y Corea, vemos enfoques pedagógicos casi antagónicos, ¿no? Uno muy conversacional, uno muy colaborativo, muy comunitario, y otro muy basado en el dogma, en el individualismo, etc. Pero hay un elemento central que se encuentran en esos trabajos. Esto está especialmente bien explicado en el libro este, Surpassing Shanghai. Y dice que hay un elemento que es fundamental, que tiene que ver con reconocer la labor docente, asignar no solamente un mejor salario, sino que un mejor reconocimiento social, ¿no? Y esto puede sonar como marginal, bueno, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de pedagogía. Es que sí es importante, porque si esto juega un valor marginal dentro de lo que implica la carrera docente, entonces va a ser invisible, ¿no? Va a ser irrelevante. Esto es importante y hay que darle a los profesores no solamente la responsabilidad. Larry Cuban dice que solemos educacionalizar todos los problemas, sino que hay que darle las herramientas, ¿no? Así que me parece que juega un papel fundamental. Excelente. Y tenemos una última pregunta. Ángela Caviedes, @ ange-educa. Ahí está Ángela. Pensando en los contextos, ¿quiénes deberían ser los que dan el puntapié en la innovación? ¿Gobierno, profesor o estudiante? Buenísimo. Bueno, primero que nada decir que todas las preguntas han estado buenísimas, así que muchas gracias. Yo creo que todas las anteriores, ¿no? Los ciclos de innovación muchas veces no se pueden planear. Las innovaciones vienen desde los lugares menos esperados, ¿no? Y entonces cuando la innovación viene por un decálogo, por un decreto, tengo un amigo que dice que la innovación, cuando se pone en el papel en las políticas de las instituciones, se muere y se convierte en calidad. Y yo creo que, si bien es un poco una caricatura, lo que hay que hacer es permitir espacios de innovación, ¿no? Cuando Finlandia dice, vamos a incorporar estos espacios de asignatura que ya no están centrados en saberes cognitivos, sino que en temáticas donde convergen distintos campos disciplinares, lo que hay que hacer no es tomar y copiar el modelo finlandés. Lo que hay que aprender es tomar la lección que hay detrás. Están generando espacios para que se generen innovaciones distintas, ¿no? ¿Cuál va a ser el output de eso? Lo vamos a ver sobre el camino. Pero estamos abriendo juego a esas cuestiones, ¿no? Y ahí me parece donde nos queda camino por avanzar. Exactamente. Y a los tres actores que puso, gobierno, profesor, alumno, falta el privado también. Falta el privado y falta el arte, ¿no? Hablamos mucho de STEM, pero el arte también juega un papel fundamental, ¿no? Entonces me parece que sí, hay otros actores que podemos incorporar. Yo creo que las organizaciones no gubernamentales también son súper importantes, ¿no? Muchos trabajos de extensión y de llevar estas nuevas pedagogías a sectores marginales, a sectores rurales también, es fundamental. Así que aquí no hay... Hay una película de educación que algunos vieron que se llama Waiting for Superman, ¿no? Como que alguien va a salvar. Aquí no hay Superman, aquí somos todos Superman y este tiene que ser un trabajo en equipo. Excelente. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Para Cristóbal Coe. Yo me pongo de pie porque definitivamente ha sido un placer ser partícipe de este seminario que ya concluye. Y que les tenga una buena noticia, porque definitivamente ustedes van a poder revivir la experiencia de las presentaciones de Cristóbal, los distintos paneles, porque van a estar disponibles en la web de la Fundación Telefónica, fundaciontelefónica.cl, así que tienen que estar atentos a los próximos días porque vamos a obviamente aprovechar la tecnología, o sea, hablamos de lo mismo, innovación, de que ustedes puedan volver a reencontrarse con las palabras de Cristóbal. Llegó hasta el final.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Por su participación. Recuerden seguir el hashtag Cobo en Chile, porque de una u otra manera la fundación y los distintos actores de hoy van a seguir participando en las redes con distintos anuncios respecto al mismo seminario. Que esté muy bien, nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a todos los que participaron digitalmente. Nos encontramos. Vale, chao.